La primera etapa consiste en censar a la población, tomando los datos de los niños que no están inscritos. Esta etapa dura entre 1 y 2 meses. El equipo de la ONG, ayudado por el voluntariado, trabajan juntos para completar el expediente requerido por el tribunal. El expediente está constituido por una petición manuscrita, un certificado de búsqueda infructuosa y un certificado médico en el que se estipula la edad del niño o de la niña. Unas semanas más tarde, el equipo de la ONG se desplaza a la aldea con el juez de menores y su secretario judicial para realizar el juicio supletorio, ayudado por las autoridades locales, entre ellas el alcalde, el jefe del pueblo y el responsable del Estado civil. Al día siguiente, todos los informes son enviados al tribunal de primera instancia a la espera de la toma de decisión. La decisión es transmitida al equipo del municipio, que las transcribe en el registro civil. Una vez finalizada la etapa anterior, se crea un acta de nacimiento para cada niño o niña. Aproximadamente 2 meses después, el equipo de la Fundación Agua de Coco, acompañado por las autoridades locales, entrega a cada niño su acta de nacimiento, seguido de una sensibilización sobre el derecho a una identidad. No hay derecho sin identidad, y no tendremos identidad sin acta de nacimiento.